Buenas, buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Informe Fermini, vuestro canal blanco y negro en YouTube. Bueno, chicos, vamos a analizar el partido que se desarrolló ayer en el Civital Nuevo Ibero a partir de las nueve y media de noche entre el Club Deportivo partido de y el San Fernando Club Deportivo Isleño. ¿Qué os pareció el partido? ¿Qué sensaciones os dejó? ¿Cómo visteis al equipo tanto en el primer tiempo como en el segundo? ¿O qué os gustó del equipo? y que os dejó un poquito más parado a, a, en funcionalidad del equipo. Vamos a ver, el, el partido pasaba, había cuatro claves claras que, que iban a, da, a, a dar con la, con la clave para poder ganar el partido a cualquiera de los dos equipos. La más importante eh, por orden sería, la primera es el dominio de la banda de los dos equipos, tanto en defensa como en ataque. Otra clave muy importante era quién tuviera el control del juego, quién tuviera el control del balón. Otra clave muy importante era la segunda jugada. La segunda jugada era, era vital que el equipo que la dominara se pudiera sacar más rédito para llevarse el partido. El San Fernando se presentó en Badajoz-Mandón. Se encontró con un Badajoz que no salió con la fuerza que salió en el Reino de León el otro día y se vio sorprendido por la presión alta del San Fernando y por el dominio del, del, del balón. Ya dijimos que el San Fernando tenía un centro del campo muy poderoso, hizo dos cambios con respecto al primer partido, entró David Ramos en el medio centro y entró Callejón en la banda izquierda. Esto hizo que el equipo de San Fernando, el equipo isleño, tuviera el balón, tuviera el control del juego. La verdad es que tenían muy buena salida de balón desde detrás con, con José Carlos. Y tanto Severio como David Ramos controlaban el juego. El dominio era completamente isleño, pero la verdad es que tampoco generaba muchas ocasiones. Esto era debido a que Viaviani estaba muy bien tapado en banda derecha. Un gran trabajo de Luis Valcárcel durante todo el partido que lo anuló y lo sacó del partido completamente hasta llevarlo a hacer jugar de segunda punta y que fuera cambiado. Y el Badajoz la verdad es que dominaba las dos bandas Dominaba las bandas en defensa con un Mati Acuña eh, Que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande Porque Callejón le exigió mucho Callejón hizo un gran trabajo por el izquierdo Estuvo muy activo con mucha llegada Con mucho, con mucho peligro, con mucho contacto con el balón Entrando mucho en juego Y Valcarcel anuló completamente a Belliani eh, El Badajoz es un equipo como decimos que se adapta siempre A cualquier contexto de partido si le das el balón sabe jugarlo y si no sabe jugar perfectamente a la contra porque tiene bandas muy verticales. Y como decimos, las bandas, que era una de las claves, eh, las dominó. Las dominó tanto en defensa como en ataque. En defensa estuvo muy bien colocado y en ataque un muy activo Alfaro por la izquierda eh, entraba como cuchillo en mantequilla, eh, desbordaba constantemente al Anchi y generaba peligro y sensaciones de peligro constantes con centros que muchas veces iban al segundo palo muy pasados, donde quizás tendría que haber aparecido más Calderón en llegada desde atrás y el balón se paseaba por allí. La segunda jugada, la verdad es que en estos centros laterales, tanto cuando venían de derecha o de izquierda, el San Fernando la dominaba, esto hacía que el Badajoz no tuviera opción de, de remate dentro del área y pese a dominar las bandas en ataque, pues el partido se estabilizó. En esos primeros 20 minutos el San Fernando tuvo el control del balón, demostró que el juego de su, de su centro del campo era poderoso. Pero la verdad es que tampoco tuvo ocasiones de gol claras para, para poder asustar al equipo local. El Badajoz, por contra, sí llegaba una y otra vez por banda, con esos centros laterales que decimos, pero tampoco encontraba el remate. Se llegó el minuto 20, donde en el minuto 21 se produjo la jugada, una jugada de las claves, un córner a favor del Badajoz. Ese segundo rechazo, como decimos, lo ganó el San Fernando. Viaviani arrancó a campo abierto en potencia, como él hace. Una, un repliegue intensivo maravilloso de Mariano consiguió llegar a, a recuperar la pelota y provocar un saque de banda a favor del badajoz que pilló al san fernando en una transición ofensiva muy arriba sacó muy rápido el badajoz alfaro ganó la parte izquierda entró en conducción maravillosamente hasta prácticamente el borde del área chica el lateral del la área chica donde sacó un centro medido a celu que venía por el medio y a puerta vacía adelantaba a los extremeños bueno, en ese momento el San Fernando había dominado, el Badajoz tiene las ocasiones más claras y quizá el resultado era el más justo. El equipo isleño respondió muy bien. El equipo isleño se vino arriba, empezó a llegar, empezó a provocar faltas laterales, empezó a provocar córneles y apenas cinco minutos le duró la alegría a la parroquia del nuevo Vivero. Un córnel sacado por callejón desde el lado derecho, el rechace cayó al semicírculo del área. Grande, el Badajoz no cerró la segunda jugada y ahí apareció Ilia Chaira con un golpeo magistral de balón. Lo colocó en la jugada lejos de Quique Rollo para empatar el partido. Esto dio un final de primer tiempo en sus últimos 20 minutos muy abierto, en el cual era, podía dominar cualquiera y podía hacer gol cualquiera. El partido, la verdad, es que en el primer tiempo estuvo muy entretenido y se llegó al descanso con el empate a uno. Tras el paso por los vestuarios, Jové entendió que el Badajoz no tenía el balón, que necesitaba más presencia de, en el centro del campo y hizo debutar a Javi Ross por Sendry, eh, por buscando seguramente tener más la pelota, tener más peso específico en el campo, ganar en experiencia y que el Badajoz no sufriera tanto como estaba sufriendo al no tener el balón. La entrada de Javier y el debut bueno pues fue, no fue el debut más soñado Javi Ros estuvo muy activo entró mucho en contacto con el balón pero también estuvo algo impreciso eh, fallando pases que muchas veces no son normales de su categoría y bueno pues el partido se estabilizó entró en un segundo tiempo muy monótono muy tedioso muy lento los dos equipos circulaban el balón con mucha lentitud prácticamente no había ocasiones de gol y se fueron empezaron a, a intentar llegar los cambios el badajó metió a, a josé Mas y a soto eh, josé más entró como lateral derecho por por mati pérez acuña pero se metía también hacia el centro para ganar un hombre más en el medio y dejarle toda la banda a Calderón. Soto estuvo muy activo, el equipo intentó reactivarse para en esos minutos, esos 17, 18 minutos que quedaban más descuentos, irse arriba y buscar la victoria. El San Fernando también metió los cambios, hizo dos cambios muy ofensivos, quitó a Chaira por Rodrigo, adelantando a Viaviani a la punta de ataque con Rubén del Campo. Y metió a Bicho en el centro del campo, un medio centro más ofensivo, que le diera más, más balón al San Fernando, que parecía haberlo perdido un poco en este segundo tiempo. El partido siguió igual, abierto, tampoco había ocasiones. El Badajoz, la verdad, es que llegaba por los costados, eh, centros laterales, que en este caso el San Fernando sí defendía bastante mejor que en el primer tiempo. Y el San Fernando, pues había cambiado un poquito el guión y salía más a la contra. Eh, llegaron los cambios muy seguidos. Luego entró Navarro, que, que entró y prácticamente a los dos minutos provocó una jugada con un manotazo eh, sobre la cara de Burlamaki que le llevó a los vestuarios con una roja directa. Quedaban diez minutos. El partido anduvo parado cuatro minutos y se, se fue al minuto ochenta. Y con esos diez minutos más el descuento, pues el Badajoz entendió que tenía que irse arriba. Intentó cerrar a San Fernando en su área, intentó meterlo, meterlo dentro y. Una banda izquierda de Badajoz muy activa, muy activa, donde Luis Valcárcel hizo un trabajo enorme durante todo el partido y un Alfaro incansable buscaba y una, y una y otra vez las jugadas. Llegó en torno al minuto 84, 85, me parece que fue una jugada por el lado izquierdo entre Valcárcel y Alfaro con un centro medido al segundo palo, que Calderón bajo palos no llegó a tocar por un centímetro, que es lo que hubiera hecho falta para adelantar al equipo extremeño. El Badajoz seguía apretando, Calderón por la derecha con José Más intentaba eh, hacer llegar centros al segundo palo, la verdad es que ahí, volvemos a repetir, el San Fernando defendía bastante bien y llegó la jugada polémica, en torno al minuto 86-87 me parece que fue. Llegó la jugada polémica en la cual una jugada por la derecha. José Más filtra un pase medido centro del área, donde aparece en diagonal Luis Valcárcel para quedarse solo delante de Falcón y, le... y remata a gol haciendo el 2-1, que parecía iba a ser el definitivo, pero el árbitro. Levantó el banderín en Linier y anuló el gol por fuera de juego. Para mí no es fuera de juego. Es un fuera de juego. Que si lo hay en milimétrico. Es un fuera de juego que con esa, con esa circunstancia no se debe de pitar nunca. Lo que pasa que vuelve a demostrarse que en el vivero es muy cómodo pitar para los árbitros. porque es un fuera de juego que no para mí no existía. Esto llevó el partido hasta el final, con empate a uno. Para mí es un resultado justo. El San Fernando realizó un buen partido bajo, en control de balón. Y en llegadas desde atrás, el Badajoz realizó un buen partido a la contra, y cuando tuvo que apretar en los últimos minutos, apretó mucho. El San Fernando también mereció ese empate, porque cuando le apretaron supo defenderse con balón. Y supo defender en los centros laterales para no sufrir y poderse llevar ese punto del vivero. Y para mí es un resultado justo. El equipo del Nuevo vivero visitará la próxima semana el Cerro del Espino Almajada Honda, un equipo que viene de dos derrotas consecutivas. Y que bueno, el Badajoz intentará hacer bueno este punto. y aprovechar esa, eh, esa racha negativa del equipo madrileño. para intentar conseguir los tres puntos en un cerro del espino, que normalmente es un campo muy difícil de sacar. Vamos a ver qué tal se le da al equipo de Saa B en Madrid. Y os emplazo para el nuevo vídeo que será el análisis del Maja Onda y lo veremos en breve. Muchas gracias a todos, como digo, y un fuerte abrazo para todos.